Navarro fue una estrella. Su amistad con Evita y sus amoríos con Juan Duarte la ligaron al poder. Cosechó pocas amistades y muchos odios. Presentamos a nuestros invitados, el señor Alberto Migré. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, querida, una enorme alegría de tenerte. Y yo, Alberto, de estar acá. Vos sabés que quiero mucho este programa. Sí. Soy seguidor de este programa. Qué lindo. Recién te veía que te reías con algunas cosas, recordabas también otras. Me pone feliz ver este programa. Era mi entretenimiento preferido de los sábados y ahora estoy con ustedes. Los miércoles. Cambiar. Los miércoles a las 10. Bueno, eso es ser consecuente, ¿eh? Sí, gracias. Muchas gracias. Y el señor Carlos Cores. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto tenerlo aquí también en nuestro programa. Lo mismo digo yo, pero al pícaro este hay que creerle poco, Bueno, vamos a evocar una figura controvertida, diría yo, desde el punto de vista de su presencia artística y también por todo lo que significó en un determinado tiempo de la historia argentina en función de un cierto manejo que se le atribuyó discriminatorio con otros artistas. Estamos hablando de Fanny Navarro. ¿Esto es exactamente así como uno lo plantea, como la historia lo dice? ¿Cuál es la visión que tiene hoy de Fanny Navarro, Alberto Migré? Yo conocí el final de Fanny. Es decir, la conocí en dos momentos muy especiales. Yo de muy pibe era ratón de teatro. Iba a ver teatro, no cine. Y me acuerdo de dos espectáculos fantásticos que ella hizo. Nacida ayer y Cervantes en el Neuquén con Pedro López Lagar. Punto. Conozco el final de la vida de Fanny, donde era una mujer llena de miedos, muy angustiada, que venía de estar prohibida, no podía trabajar, nadie quería trabajar con ella. Y yo tenía aquel recuerdo y dije, no, ¿por qué? Yo tengo un programa que es Mujeres en Presidio, sí. Ella tiene un lugar en Mujeres en Presidio y va a venir a trabajar a Mujeres en Presidio. Y vino a trabajar y me demostró ser una profesional excelente, con angustias, cargada de mucha angustia. Todo lo demás no conozco. ¿Y esa reinserción laboral fue fácil para ella? ¿Volver? ¿Sí? No, tremendamente difícil. Tenía tales ataques de angustia, ella vivía frente al canal, angustia, a Canal 9. ¿Culpa no había? No lo sé. No lo sé, no llegué a conocerla tan profundamente. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, Carlos, claro, por supuesto. Carlos la conoció mucho más. Mucho que más. Yo creo que estamos exagerando un poco, ¿eh? Sí. Un poco bastante. Ajá. Como de costumbre, en nuestro país se habla bien o se habla mal. Sí. Nunca están los grises, los suavecitos. Mm. Él acaba de decir la verdad, no la conoció bien. No. Era una excelente actriz, una muy buena compañera, sí, con algunos detalles de depresión. Ajá. No nos olvidemos, otra cosa que dijo muy bien Alberto, es que ella estaba muy cerca del poder. Ella fue íntima amiga, nada menos, de que Eva Duarte. Sí. Vale decir que no era que ella hacía lo que quería, sí, sino que en cierto modo la gente, los lambiscones que dicen en México, sí, los chupamedias que decimos, sí, nosotros, la rodeaban, la halagaban, le daban todo lo que ella pedía. Claro. Y eso y hace que a veces la gente se transforme también. Yo no si la tiene veo todo así, muy... no lo vi así, sí, nunca lo vi así. Uh-huh. La vi con un carácter, vuelvo a repetirlo, sí, de una mujer muy depresiva, muy cambiante. Claro. Yo hice con ella El Grito Sagrado. Sí, claro. Fue una película que tuvo un enorme éxito, dirigida nada menos que por Amadori. Sí. Y teníamos problemas a veces con ella. Por los horarios. Eso me contaba Daniel Tiner también, que claro, trabajó con ella. Porque tenía y que ella cumplir ponía la otra parte, que era, sí, la parte oficial. Claro. Por ejemplo, ella trabajaba en el Teatro Cervantes. Sí. Y yo recuerdo bien que a veces se paraba la, no la función, sí, pero había un entreacto un poco más largo porque ella estaba hablando con la señora Eva Duarte por teléfono. Claro, claro. Pero yo todo eso lo comprendo, pero eso nunca no sería correcto, ¿verdad? No, claro. No, no me parece nada correcto. No, no, claro, no, en absoluto. Yo fui testigo de eso. No, 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 no estoy pero de acuerdo. Por eso digo yo que esas cosas son las que cometían, pero ella no creo no, que claro, en ningún momento ella perjudicó a alguien. No lo recuerdo. Bueno, vamos a ver el informe. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros, no? ¿Cuánta gente habrá en este momento diciendo, ¿y quién fue esta mujer? ¿Cómo era esta mujer? Sí. Vamos a verla. Bueno. Thank you.
El 18 de marzo de 1971, una dolencia cardíaca puso fin a la vida de Fanny Navarro. Tenía 50 años y permanecía recluida y olvidada. Había sido una de las estrellas más rutilantes de la década del 40 y principios de los años 50. Nacida en el porteño barrio de Floresta, desde muy pequeña se sintió atraída por el mundo de la danza para mostrar luego inquietudes por el teatro, al que ingresó guiada por el maestro Antonio Cunil Cabanellas. Con el arribo del peronismo, su carrera se vio respaldada políticamente. Amiga de Eva Perón, conoció en 1949 al hermano de la primera dama, Juan Duarte, e inició con él una apasionada relación sentimental que la vinculó aún más al gobierno y a los favores del poder. De todas maneras, es justo reconocer que Fanny Navarro había consolidado su carrera años antes de vincularse a Juan Duarte. Había realizado una buena trayectoria en los escenarios alternando actuaciones dramáticas con presentaciones en los teatros de revistas, en los que contó con la compañía de figuras como Pepe Arias, Mario Fortuna, Tania, Pepe Iglesias, Sabina Olmos. En cine debutó con el film Cantando nace el amor, para luego participar en El hijo del barrio, Hogar, dulce hogar, 12 mujeres, Ambición, Dos ángeles y un pecador. Pasó a presidir el Ateneo Cultural Eva Perón, un organismo integrado por actrices de ideología peronista. Junto a ella estaban Malisa Cini, Pierina de Alessi, Silvana Roth, Elina Colomer, Iris Marga y muchas otras figuras populares de la época. Por aquel momento se había entablado una gran rivalidad entre ella y Elina Colomer, otra actriz que aparentemente mantenía relaciones sentimentales con Juan Duarte. Eva Perón no aprobaba la conducta de su hermano, pero de las dos actrices que compartían sus afectos, indudablemente prefería a Fanny. Tanto es así que cuando Juan Duarte debió someterse a una severa cura en los Estados Unidos, Evita se vio en la obligación de comunicarle a la actriz que su hermano padecía sífilis, advirtiéndole las implicancias que esa enfermedad podía tener para la pareja del afectado. Fanny es brillante, habría dicho de ella Eva Perón. Tiene un cuerpo ondulante, prieto, un poco amulatado y eso que llaman sex appeal. Le va muy bien en la vida, que para ella es su cuerpo, su peso, el tostado de sus hombros y su carrera. Ella nunca supo que la política es algo decisivo para un hombre como Perón. Con esto, quiso demostrar que Fanny Navarro no era una mujer con vocación ni apetencias políticas. Protagonizó películas como Estrella Absoluta, Deshonra, El Grito Sagrado y Marta Ferrari. Por entonces lucía modelos exclusivos, carísimas joyas y era la única actriz que tenía contrato con varios sellos cinematográficos simultáneamente. Sonofilm, Emelco, Lumington, Artistas Argentinos Asociados, Interamericana, por cifras escalofriantes para aquellos años. Sin embargo, su buena estrella comenzó a apagarse antes de la caída del peronismo. La muerte de Eva Perón y el posterior suicidio de Juan Duarte determinaron que quedara desprotegida. Los trabajos comenzaron a espaciarse. Algunos contratos no fueron cumplidos y en abril de 1953, Raúl Apol, secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia, le colocó custodia policial frente a su domicilio, lo que más que una protección fue un arresto. En 1955, el triunfo de la Revolución Libertadora la sumió en el más profundo ostracismo. Padeció olvido, ingratitudes e injusticias. De a poco, fue perdiendo sus bienes. Primero fueron las joyas, luego la muerte de su padrastro, quien tenía a su nombre la mayoría de sus propiedades, hizo que su primera esposa resultara la heredera legal. Se cuenta que en 1958, cuando Fanny tuvo una fugaz reaparición sobre el escenario del Teatro Maipo en su departamento de la calle Castex, se alumbraba con velas, porque por falta de pago le habían cortado el suministro de luz. En 1963, Alberto Migrela incorporó a su teleteatro Mujeres en Presidio, pero algunas agresiones de parte del elenco y la humillación de ya no sentirse tratada como una estrella le provocaron tal depresión que una tarde abandonó un ensayo llorando e intentó arrojarse al paso de un automóvil en la puerta de Canal 9. Hugo del Carril acudió en su ayuda y la incluyó en el ciclo televisivo La Calecita,
Pero Fanny estaba enferma de tristeza y fue incapaz de sobreponerse. En la madrugada del 18 de marzo de 1971, dejó caer su última lágrima. Murió sola. Los diarios apenas mencionaron la noticia. Había sido una estrella. Fue hermosa. Qué historia, ¿eh? Sí, a ver, creo que no recibió agresiones del elenco de mujeres. Fue algo peor, fue el vacío. Indiferencia. Indiferencia total. Claro. ¿Y esto por qué, Alberto? Bueno, es muy nuestro, ¿no? Pero se decía hacer que... leña del árbol caído, claro, es muy nuestro. Pero se decía que eran represalia a la cantidad de actrices que ya había vetado para que no trabajaran o que había prohibido. Pero ¿quiénes son? Seguimos claro. haciendo... Entonces la venganza es hacer listas. No, ya sé, yo claro. estoy... no, ella venía de un tiempo muy largo de no poder trabajar. Sí, claro. Y yo sé que había sido ofrecida por gente de los canales y nadie quería darle un personaje. Pero ¿por qué no darle un personaje? Claro. Ya la vida se iba a encargar de cobrarle, sí. ¿no? La vida. Sí, pero en este país pasa siempre eso. Mirá, cuando vinieron los militares... En la medida que lo estemos hablando ahora tan libremente, yo creo que está dejando de pasar. ¿Cómo, mi amor? Que va a empezar a dejar de pasar y que ya no, pero está quiero pasando decir que lo también, que pasó, ¿no? Yo estoy lo que pasó, después. Pasó. Sí. Por eso nombro una cosa muy importante y yo voy a nombrar la mía. Sí. Vinieron los militares... que Dios los tenga en la gloria, y yo que había sido director del Canal 9 me prohibieron 8 años. Claro. 8 años de mi carrera, de mi vida, ¿quién me los devuelve? Nadie. No entraba a los canales, no entraba a la radio, no entraba al Instituto Cinematográfico. A ningún lado. ¿A dónde pasa Carlos, eso? ¿Y vos la seguiste viendo a Fanny hasta que ella murió? A Fanny la vi pobrecita hasta que estaba, como él está diciendo, sí. y como dijeron ustedes muy bien en el acopio este, terrible, dramático es todo esto. Porque es la pintura que uno, público, recibe de la verdad. Claro. ¿Eh? Uh-huh. Que eso no quiere decir que sea la verdadera verdad. Sí. A esa chica, Fanny Navarro, me vio una vez en el... Yo estaba trabajando en el Canal 9. Cruzó y se me echó a llorar en los brazos como una criatura totalmente indefensa. Desamparada. Uh-huh. Desamparada. Claro. Porque él está diciendo una cosa que está bien... Vamos a suponer que sin darse cuenta hizo daño, pero no hizo bien nunca. Uh-huh. No favoreció nunca a nadie. Conmigo el reconocimiento fue incondicional. Me dijo, no tengo que ofrecerte. Y había un programa en un canal colega que se hacía un homenaje a quien vos elegías. Vos podías elegir. Y ella, que era la figura, me eligió a mí y me entregaron una medalla. Me dijo, todo lo que te puedo devolver, Alberto, por lo que una hiciste. Buena actriz. Estamos hablando de una muy buena actriz. Excelente actriz, de teatro sobre todo, teatro. Más que de cine. Entraba en situación muy bien. Yo te digo que lo de Nacida ayer y lo de Cervantes en el Neuquén fueron dos creaciones. Qué pareja, la de Carlos con Fanny, pero... Sí, muy linda. Impresionante. Sí. Muy linda, muy impresionante. Linda. Quiero poner un recuadro, algo Sánchez que fue... de Thompson. Ajá. Que fue elogiado en el momento en que aparecieron las imágenes, la actitud de Hugo del Carril, un hombre íntegro y además... Bueno, pero Hugo del Carril, como todo hombre que se precie... siempre supo jugarte. Está, claro. Y de muerto sigue jugándose. Mirá vos. Carlos, muchas gracias, ¿eh? Gracias. No, gracias a ustedes por este. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Ya volvemos.